finaliza el partido aquí en el Municipal Mariano González con victoria en Navalcarnero 4-2 frente a la Unión Club Ceales. Los locales se adelantaron muy pronto en el marcador y en el minuto 25 ya ganaban 2-0. Fue en el minuto 43 cuando recortó distancias el Ceales, pero nada más. Marcaron la siguiente jugada, se volvió a poner 3-1 en Navalcarnero. Ya en la segunda mitad volvían a recortar distancias el mismo jugador, Oscar, para el Unión Club Ceales. Pero en el minuto 54, un penalti transformado por Raúl ponía el 4-2 definitivo. Los últimos 15 minutos los jugó Ceares con uno menos por una expulsión bastante clara. Luego, ahora el Navalcarnero se queda tercero en la tabla a solo 6 puntos del primero, mientras que el Ceares se hunde y es colista a 16 de la salvación.